Buenas tardes, señora presidenta, con la venia, señorías. ¿Ven ustedes esta fotografía de un policía apaleando en el suelo por unos energúmenos? Pues precisamente para evitar estas conductas, para proteger la integridad física de la policía, mejorar su función, garantizar la libertad de los ciudadanos, mantener el binomio entre el equilibrio, libertad y seguridad, es por eso por lo que tenemos que seguir manteniendo la actual ley vigente de seguridad ciudadana. Nuevamente, señorías, y reproduciendo lo que ya se dijo en el pleno del 21 de marzo del 2017, el señor Legarda ha contado cuál ha sido la historia de la tramitación parlamentaria de su iniciativa para modificar la ley. Esta proposición de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana se tramitó conjuntamente con una del Partido Socialista, que ella pretendía derogar la Ley de Seguridad Ciudadana sustituyéndola por la ley del año 1992, la denominada Ley Corcuera, la denominada Ley de Patada en la Puerta, que luego fue corregida por el Tribunal Constitucional al anular el dicho citado artículo 21. La ley del 92 fue una ley positiva en su momento, pero, señorías, se quedó obsoleta por los avances en la sociedad desde el momento de los cambios sociales y tecnológicos durante su vigencia. Señorías, un lustro de vigencia de la Ley 4/2015 nos contempla. Su aplicación ha sido un valladar para la protección de la libertad y de la seguridad. Los ataques por parte de la mayoría de los grupos de esta Cámara, hoy siguen sentados algunos y otros ya no están, que culminó en un recurso de inconstitucionalidad que se planteó y se presentó el día 9 de junio del año 2015, está basado únicamente en tratar de desgastar al gobierno de entonces del Partido Popular. Los argumentos que se esgrimían eran muy sencillos, eran y respondían al típico argumentario de partido, sin tener ninguna certeza o realidad basándose en los hechos. Fíjense ustedes cómo intentaban confundir a la población hasta el punto que denominaron a esta ley llamada Ley Mordaza, porque ustedes, engañando, los que la criticaban, por supuesto, a los ciudadanos, decían que se iba a suspender o afectar el derecho de manifestación. No era cierto. Por primera vez en una ley se protege expresamente en el artículo 23 dicho derecho de manifestación y se perseguía precisamente a los que perturbaban el orden o el desarrollo de una manifestación lícita cuando no constituyera una infracción penal. Eran, pues, rotundamente falsos los ataques, pues el derecho de manifestación quedaba plenamente garantizado en esta ley de acuerdo con los parámetros de la Constitución española y de la Ley del Derecho de Reunión del año 1983. En definitiva, lo que se pretendía penalizar, señorías, eran las acciones violentas agresivas que impidieran el ejercicio de ese derecho de manifestación. Señorías, ¿no han visto ustedes manifestaciones a lo largo de estos años en los que está vigente esta ley? Evidentemente, las comunicadas no son objeto de reproche penal, a diferencia de las que no han sido comunicadas y se generan de manera espontánea. También esa escalada de no decir la verdad, decían que frente a las puertas del Congreso o las asambleas legislativas no podía haber manifestaciones ni encuentros. Otra mentira que ustedes también manifestaron. Claro, siempre que se hubiera comunicado a la delegación del Gobierno esa concentración, pues desde luego no había ninguna repercusión de tipo jurídica. ¿No vemos aquí, señorías, en las puertas de este Congreso continuamente concentraciones y manifestaciones? Siguieron mintiendo, señorías, y llegaron a decir que se practicarían identificaciones masivas en la calle. Eso no fue así. Se estableció con rango de ley el principio de no discriminación en el ejercicio de esas identificaciones, estableciendo claramente aquellos supuestos en los cuales se podía realizar este tipo de identificaciones, cuando hubiera indicios de que se ha podido participar en la comisión de una infracción o se realizara para la prevención de un delito. Alarmaron a la población diciendo que se producirían cacheos de manera indiscriminada y que luego además serían conducidos a las comisarías. Otra falsedad absoluta. La ley lo reguló con pleno respeto a la intimidad y además introdujo una novedad, que debían ser practicados los cacheos por un agente del mismo sexo, cosa que hasta la fecha no se había producido. Y desde luego únicamente se realizarían para el ejercicio de funciones de indagación y de prevención. Señorías, les recuerdo que identificación, cacheos y registros públicos son fundamentales en las luchas contra las amenazas contra la seguridad ciudadana, en concreto contra el terrorismo yihadista y contra el crimen organizado. Señorías, otra mentira que se expresó. ¿Cuántas imágenes vemos en las televisiones de la acción policial, en manifestaciones u otras actuaciones policiales, verdad? Generaron el bulo de que se castigaba la difusión de estas imágenes. Tampoco es cierto. Lo único que se pretendía era proteger el uso malévolo de esas imágenes para perturbar a los agentes actuantes o a sus luego tuviera repercusiones en sus familias y, fundamentalmente, también que no se desvelaran muchos aspectos de instalaciones protegidas o que pusieran en riesgo el éxito de una operación. Señorías, todo ello, por supuesto, como no puede ser de otra manera, dentro del respeto absoluto al derecho de la libertad de información.
que contenía sanciones desproporcionadas y que tenía afán recaudatorio. Otra falacia, otra cosa que no es cierto, porque la cuantía de las sanciones se mantenía invariable prácticamente desde la ley 1/92, con el único incremento de la cuantía máxima de las sanciones leves y, por ende, de la mínima de las graves. Aquí sí que ya se le hizo el rizo, lo que ustedes llaman devoluciones en caliente y la disposición adicional segunda de la ley llama rechazo en frontera. ¿Cuánta demagogia se expresó a este respecto? Ahora, señorías, señorías del Gobierno, están todos ustedes muy callados desde que conocimos la sentencia de 13 de febrero de este año corriente de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo que España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos, ni tampoco el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo, con ocasión de pronunciarse sobre el caso de dos subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en el año 2014. Tampoco a partir de ahí no tenemos información ninguna acerca de cuántos rechazos en frontera está practicando actualmente el Gobierno socialcomunista. Y aprovecho también para recordar las precarias condiciones en las que está trabajando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el tratamiento de la inmigración. Exigimos más PCRs, más seguridad, más afecto en el sentido de generarles la posibilidad de tener confort y que no tengan tantas angustias en su trabajo. Señorías, he de recordarles que ningún Estado soberano puede admitir impasible que se vulnere el perímetro fronterizo por puestos no habilitados, como sucede en Ceuta y Melilla. Señorías, el Partido Popular elaboró una ley profundamente garantista que protegiera las libertades públicas, estableciendo una regulación más precisa de la intervención policial en el ámbito de la seguridad. Esta ley no restringe ningún derecho ni modifica en modo alguno la ley orgánica, como decía antes, reguladora del derecho de reunión. Señorías, esta ley vigente es el instrumento fundamental que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desarrollar y cumplir sus obligaciones legales y es extremadamente relevante para la seguridad de todos. Es la herramienta clave para prevenir las amenazas más graves que puedan afectar hoy en día a la seguridad ciudadana. Para disipar cualquier tipo de dudas al respecto de su legalidad, quiero recordarles lo que dijo el Consejo de Estado en el dictamen que emitió durante la tramitación del proyecto de ley. Decía, guarda una prudente ponderación y contrapeso entre los valores de la libertad y de la seguridad. Y, señorías, esto es exactamente lo que tenemos que pedir a una ley de seguridad ciudadana. La reforma que pretende el PNV ya ha sido muy bien expuesta, como siempre, por el señor Legarda. Señor Legarda, usted siempre es un hombre muy preciso, siempre está preocupado por la seguridad jurídica. Su trayectoria le avala. Pero ahora le voy a recriminar echándole en falta una actitud más contundente, lo mismo que su partido, que han sido socios de gobierno de la sesión para descabezar al gobierno del Partido Popular. No castigan de manera contundente, no reprueban las declaraciones del vicepresidente del gobierno y de otra gente actualmente también que incitan a la ocupación. Y eso sí que genera un problema, primero, de seguridad ciudadana, de seguridad jurídica, porque vulnera absolutamente el derecho sagrado recogido de la propiedad privada en la Constitución. Nosotros le dijimos en su momento que nuestra ley era susceptible de mejora, evidentemente, y lo demostramos aportando 17 enmiendas a la propuesta que ustedes, evidentemente, habían elaborado. Eran puramente técnicas en la línea de considerarlo como un punto de partida para hacer algún tipo de modificaciones en la línea que en el momento decía el ministro del Interior, señor Zoido. Señorías, los tiempos han cambiado. Lo han cambiado enormemente y estamos en un momento en el que estamos viviendo unos temas que no se habían producido ni habían pensado que se iban a producir nunca, el COVID-19, y no es el momento adecuado para proceder a la reforma de esta ley. Su vigencia actual es, en definitiva, necesaria para luchar en los términos en que está redactada contra la pandemia. La existencia de una ley clara y que mantenga el equilibrio entre libertad y seguridad es necesaria para hacer cumplir las exigencias derivadas de esta crisis sanitaria y establecidas legalmente en los múltiples decretos que ha elaborado el Gobierno social comunista. Ahora mismo es más necesaria que nunca para garantizar también el cumplimiento de las medidas para combatir la crisis sanitaria que están estableciendo las comunidades autónomas ante el abandono absoluto del Gobierno de España, fundamentalmente en las que no disponen de policía propia. Señorías de la izquierda, les digo que los 5 años que ha tenido de vigencia esta ley han sido fructuosos. ¿Por qué? Porque realmente ha habido 3 gobiernos que la han aplicado. Gobierno socialista, Gobierno del Partido Popular y Gobierno socialcomunista. Y, desde luego, nadie en su sentido común ha dicho que esta ley había que derogarla en ese momento que la estaban utilizando. Claro, se han dado cuenta que no citan con tanta desvergüenza esta ley. ¿Por qué? Porque les es muy útil, señorías. Ahora callan y dejan que sea un partido nacionalista el que lleve la voz cantante y ustedes van al rebufo. ¿Seguirá el ministro Marlaska calificando esta ley como fallida, como afirmó 3 semanas antes de conocer el gran fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Por cierto, no quiero olvidar que, ante la imposibilidad de producir la derogación de esta ley, el propio ministro Marlaska dictaron en su momento una orden, la 13/2018 de 17 de octubre, para su aplicación, lo cual demuestra que la ley era positiva y era buena. Y no quiero olvidarme tampoco del batiburrillo que organizó con la interpretación del artículo 36.8 referido a la desobediencia o resistencia a la autoridad considerada nuclear en el mantenimiento de las medidas que había adoptado el Gobierno en la lucha contra la pandemia. Tuvo que intervenir la abogacía del Estado, como siempre, dictando primero qué norma era la aplicable del abanico que había y, en segundo lugar, disipando cuál era el criterio interpretativo aplicable. Evidentemente, señorías y Gobierno de España, tampoco no debía ser tan mala la ley porque ustedes le han aplicado con ganas, con muchas ganas. Más de 1 millón de sanciones se han propuesto y más de 8.500 detenciones se han realizado desde que se declaró el estado de alarma. Ustedes son los campeones de los países occidentales en aplicar sanciones en la crisis sanitaria. Incluso el Gobierno actual les ha originado críticas de sus socios de Gobierno. De acuerdo con los datos del portal de criminalidad, se han propuesto más sanciones que en todo el periodo de vigencia de la propia ley y triplica el número de las últimas que conocemos del portal de criminalidad del Ministerio, que ha sido cerrado en el año 2018. Señora presidenta, voy terminando y lanzo un mensaje con firmeza y con pura convicción. Pueden estar los españoles tranquilos en orden a la salvaguarda de sus derechos y libertades, con la asistencia de esta ley elaborada y aprobada por el Partido Popular. Y gracias también a que disponemos de las mejores fuerzas y grupos de seguridad del Estado y una carrera fiscal y judicial a los que siempre me refiero como soldado de la justicia, garantes de su aplicación. Lástima que no tenga el mismo concepto con respecto a esa exministra fiscal y alguno de las personas que colaboran con ella. No puedo olvidar, señorías, tampoco que tenemos el peor Gobierno y el más sectario de toda la democracia española, con comunistas sentados en la mesa del Consejo de Ministros, defensores de la tiranía venezolana, nostálgicos de la barbarie comunista y aliados de los albaceas del terrorismo, cuyo único afán es derrocar la monarquía parlamentaria y establecer una república a su modo y conveniencia. Y, desde luego, lo más grave es que lo hacen desde el interior del Gobierno, con la anuencia del presidente del Gobierno. Para tratar de frenar y acabar, y voy terminando, señora presidenta, estos desmanes, está el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, aquí magníficamente representado, que hará respetar la figura del rey de todos los españoles, don Felipe VI, seguirá trabajando para todos los españoles y actuará con firmeza contra la subversión del orden constitucional. Termino recordando una frase, creo que prácticamente por todos ustedes conocidas, cuyo autor fue un gran santo español, fundador con otros de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, que decía: en tiempos de desolación nunca hacer mudanzas, y lo añado con mi modesta humildad, y menos con un gobierno como el que tenemos. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Mateu.